Hola, qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Todo lo inunda la campaña electoral y en Navarra. Desde luego, en cada rincón vemos un discurso express o parte de los programas o todo lo que concierne a los eh, pactos eh, preelectorales. Todo se decidirá el próximo 26 de mayo. Hoy queremos abundar precisamente en los detalles más importantes de esta contienda electoral en nuestra comunidad foral. Y Lo vamos a hacer con nuestra tertulia de colaboradores en un día en el que también nos vamos a revisar el corazón. Y vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca, una enfermedad que es muy frecuente en nuestra sociedad. Uno de cada cinco adultos va a padecer insuficiencia cardíaca, un fallo en el corazón, un tema que abordaremos con la doctora especialista en cardiología, Naikari Slaterain. Además, vamos a adentrarnos en el convento de las Salesas, la futura sede de la mancomunidad de Pamplona, del órgano mancomunado. Un equipo de Navarra Televisión nos hemos. Eh, Viste, envueltos por todos los rincones de este convento en el centro de la ciudad y se lo mostraremos en unos instantes. Comenzamos. Postres Tradicionales de Uzama. Es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad y únicos en el mercado. Cuajada, helado, mousse, quesos, yogures, en un entorno privilegiado a orillas del río Uzama. Nuestro ganado y nuestras ovejas son nuestro principal activo. Deliciosos postres naturales de Unzama. Semana clave, desde luego, en esta campaña electoral en nuestra comunidad, también con la presencia de líderes nacionales como Pablo Iglesias, líder de Podemos y también del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero, ¿qué está pasando en la campaña más próxima en la Navarra? Son preguntas que lanzamos a nuestros colaboradores. Iñaki Aguirre, ¿qué tal? Bienvenido, Gabón. Buenas noches. Gabón, muchas gracias. Gracias por estar aquí, Iñaki, a pesar de que la campaña lleva mucho tiempo, ¿no? La campaña es exigente, pero hay que sacar tiempo para todo. Así es, gracias por tanto por venir a la... Jorge Aguirre también en plena campaña, en plena vorágine. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Muy, muy buenas noches. Muchas muy buenas gracias, noches. Por la gracias por venir. Eh, saludamos también a Miguel Izu, al que no veíamos hace mucho tiempo y ya teníamos ganas de estar con él. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas muy noches. Bien, gracias. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás viviendo esta campaña? Bueno, yo, la verdad es que con poca participación, porque yo voy el número 49 en una lista de 50. <laughs> con, lógicamente <laughs> trabajan los que están por arriba. ¿no? Entonces. Pues lo, lo veo más como ciudadano que tendrá que ir a votar el día 26. Uh -huh. Jorge Esparza, Jorge, sí que le vemos en el día a día, ¿verdad?, de su formación, de su coalición, muy activo. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy, buena noche. muy bueno, buenas noches. Bueno, al final noches. es lo que toca. Estos días tratar de sintetizar los, las ideas y los proyectos que cada uno de las formaciones políticas tenemos... con la idea de que el 26 los ciudadanos acierten. Uh -huh. Recordamos todos aquel programa, programa, programa. Ahora hablamos de pacto, pacto, pacto. ¿Qué está primando en esta campaña, Miguel? Bueno, pues efectivamente el tema de, de lo que pasará después de las elecciones. ¿no? Eh, yo creo que esto está sucediendo prácticamente en todas las campañas electorales. Yo creo que tenemos unas campañas electorales con una normativa que se ha quedado muy obsoleta. Es prácticamente la misma normativa del año 77, en las primeras elecciones. Pues en en un país donde solo había un canal de televisión, uh -huh. donde todavía no existía internet, uh -huh. bueno, han cambiado mucho las cosas, ¿no? Y tenemos yo creo que normas un poco absurdas como la de no publicar encuestas, en fin, ¿no? Bueno, entonces realmente eh, buena parte de, de la campaña o, o de los debates políticos se hacen antes de que empiecen esos últimos 15 días, ¿no? Y entonces, claro, cuando se echa encima la, la fecha de las elecciones, pues domina el que va a pasar después, ¿no? Y entonces pues se centra todo mucho en con quién piensa pactar cada uno, con quién no va a pactar, uh -huh. qué gobierno puede salir, etcétera, ¿no? Y eso oculta un poco otros debates que Digo, yo creo que se hacen eh, antes de que empiece oficialmente la campaña. Iñaki, de esta campaña que estamos eh, viendo en estos eh, días, ¿qué destacarías? Quizá el programa o los programas no eh, tienen tanta fuerza o no primer nivel informativo eh, en favor de las encuestas, de los pactos, de las posibles alianzas, de los colores que se pueden dar la mano a partir del 27 de mayo o no, o el programa sí verdaderamente tiene impronta. Hombre, el programa es importante hacerlo y reflexionarlo, pero realmente en campaña eh, ya empieza a ser un poco tarde para, para darle difusión. ¿no? El programa es lo que impulsa la ideología de un partido, cómo actúa, cómo gobierna, cuando gobierna, cómo hace oposición, cuando hace oposición, pero realmente en la campaña yo creo que últimamente ya no hay tiempo a hablar del programa de nadie. ¿no? Eh, entonces, eh, es más importante ver cuáles son... Eh, las líneas ideológicas básicas, los grupos, porque además hay tantos partidos que y tantos partidos con opciones a entrar en la cámara foral, que, que realmente va a ser eh, difícil eh, realizar un gobierno y entonces tenemos pues básicamente dos bloques, no, el bloque del cambio que le llamamos, el bloque progresista y luego el bloque del régimen y según parece ambos con dificultades para, para rearmarse, no, veremos qué pasa el día 26. Jorge, ¿cómo contemplas tú la campaña? Ya veo que sonríes cuando dice Iñaki es esos bloques o cuando distingue esos dos bloques, cambio o, o régimen. ¿Cuáles están siendo las piezas fundamentales de lo que llevamos de, de batalla? Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Miguel y Iñaki. Yo sí que creo que es importante el tema del programa. Creo que además por lo menos yo hablo desde, desde la posición de Navarra Suma, vamos a tratar de hacer una campaña centrada en las ideas y en los proyectos que tenemos para Navarra y en ese sentido, por ejemplo, ya hemos avanzado cuáles van a ser las tres primeras medidas que si Javier Esparza es presidente llevará a cabo, y eso al final es programar, es decir, ya he hablado de que va a llevar a cabo un plan de empleo en esta comunidad, después de que durante cuatro años no ha sido capaz el Gobierno de Uso de Barcos de poner en marcha uno, va a llevar a cabo una bajada de impuestos y va a derogar el, acceso, el decreto de Ilusquera que, que hasta ahora... Pone dificultades al acceso a la función pública a otras personas que no conocemos euskera. Es importante, yo creo, que el programa, porque es verdad que hablamos mucho de los pactos cos-electorales, pero claro, al final los pactos van a estar centrados también, supongo, en el programa. Es decir, para defender estas tres cuestiones que yo acabo de plantear, Navarra Suma no se puede plantear un gobierno con uso de Barcos, ni con Bildu, ni con Podemos. Es decir, cuando estamos hablando de bajar impuestos, de derogar el decreto de la Euskera o de llevar a cabo un plan de empleo, no podemos hacerlo con aquellos que durante estos cuatro años han ido en la posición contraria. Por eso yo creo que es importante, ahora que como ya aquí comentaba, que hay dos posibilidades, eh, es importante saber saber de alguna manera en qué situación va a quedar el Partido Socialista, porque se habla de que son más favorables de llevar a cabo un, un gobierno, liderar, dicen ellos, un gobierno con, Bill, con perdón, con Abay y con Podemos, pero claro, habrá que ver... Si ese gobierno es posible, en base al programa. ¿Qué posición van a tener en ese gobierno sobre materia lingüística? ¿Qué posición van a tener sobre el tren, sobre el TAP, sobre los impuestos? Porque en todas esas cuestiones yo veo mucho más cercano al Partido Socialista de Navarra Suma, de los postulados que estamos defendiendo, que los cuatro grupos que hoy forman el cuatripartito. Jorge Aguirre, eh, bueno, pues los pactos son inevitables, también lo van a ser desde luego en nuestra tertulia. Y desde luego Navarra Suma mira directamente al Partido Socialista y de alguna manera le reclama cercanía. Ese es uno de los eh, puntos. Eh, de la campaña, pero ¿cuáles son desde la óptica del Partido Socialista las cuestiones más relevantes que deben tener en cuenta los ciudadanos? Bueno, nosotros eh, creemos desde el primer momento que, que hay que hablar de programas y que el programa es, es fundamental y ahí el Partido Socialista tiene lo tiene bastante claro también, no? Eh, todo el tema de igualdad, de, de trabajos por, por los derechos eh, de, las, de las personas es lo que nos centra, nos centra en nuestra campaña. Eh, Compartimos en algunas en algunas cosas, por ejemplo, el tema del plan de empleo, que este Gobierno durante cuatro años no ha hecho, no ha hecho nada y que, que nosotros también le queremos dar eh, prioridad. Pero bueno, eh, también es verdad que la campaña va a toda velocidad, va a toda máquina y estamos eh, hablando de pactos cuando todavía la gente no ha votado. ¿no? Queremos cruzar el río antes de llegar a la orilla y eso no, no tiene para nosotros eh, la relevancia que, que, se le, que se le pone en el foco. Decía Iñaki que que en esta ocasión eh, hay dos bloques, ¿no? eh, el del cambio y el del antiguo régimen que plantea él. Eh, y decía que, que ambos bloques parece ser que no tienen la fuerza como para conformar un gobierno a posteriori. Nosotros lo que venimos a decir es, no, no, perdona, no hay dos bloques. Eh, hay un tercer bloque, un tercer espacio, que es el que se vio en las elecciones generales eh, que fueron hace cosa de 10 días, en el que se vio que la mayoría de, la, de Navarra era de izquierdas y progresista... Y ese es el bloque nos, en el que nosotros creemos que, que hay que poner el foco y que, y que tiene la posibilidad de conformar gobierno a partir del de, de 27 de mayo. Ahí Podemos y e Izquierda Unida tendrán que decidir si prefieren eh, un gobierno del cambio, como, han tenido, como le llaman ellos ahora, con una gran impronta nacionalista, o prefieren eh, eh, que el gobierno esté liderado por el Partido Socialista, un gobierno de izquierdas y de progreso. Y visto que todo el mundo parece ser que ya descarta al señor Esparza que pueda ser presidente de esta comunidad, no pues es lo que bien, es ¿no? lo que aquí la gente tiene que decidir, ¿no? Si queremos tener eh, otros cuatro años de una presidenta nacionalista o queremos, o queremos tener una presidenta progresista y de izquierdas como puede ser el Partido Socialista, ¿no? María Chivite, en este caso. María Chivite, que decía precisamente ayer que todo el mundo descarta a Esparza como futuro presidente de Navarra. Es pues que estaba, estaba pensando precisamente en esa cuestión porque decía Jorge que hay que esperar a votar, que no podemos cruzar el río antes de, de, de llegar a él, pero es verdad que María Chivite ya se ha encargado de decir ciertas cuestiones. En referencia a esos acuerdos electorales, ella ha sido la que ha dicho ya que ya no piensa hacer presidente a Javier Esparza. Yo el otro día lo hablamos en esta mesa, creo que Jorge no estaba y había alguna compañera suya, pero lo que desde luego nadie pone en duda es que el proyecto de Navarra Sumba va a ser el proyecto que va a ganar las elecciones en esta comunidad y nosotros desde luego... Miraremos, como bien antes decías, hacia donde hemos mirado siempre, es decir, nadie puede plantearse que nosotros vamos a llegar a un acuerdo ni con Gero Abay ni con Bildu, ni con Podemos, ni con Izquierda Esquerra. Nosotros miraremos al Partido Socialista porque durante muchos años hemos construido juntos lo que hoy es Navarra y desde luego que seguiremos estando cuestión, dispuestos a construirlo juntos. Es que, la cuestión es que cuando hablamos de esa situación eh, no es que nosotros hayamos dicho que el señor Esparza no quiere ser presidente, evidentemente todos los, los candidatos que se presentan a las elecciones quieren ser presidentes y se presentan para, para tener la mayoría y tener la presidencia del gobierno de Navarra. La cuestión es que ha sido el señor Esparza quien ha decidido que sus socios sean el Partido Popular y sean, sean ciudadanos. Y, tenemos que, y no sabemos todavía qué ocurrirá en el caso de, de Vox. Es decir, ellos ya han decidido en dónde, dónde quieren estar y lo han hecho con, oye, con su libertad y su independencia para tomar esas decisiones. De hecho, incluso tapando sus siglas originales eh, en, en la fórmula Navarra suma, ¿no? Eh, ellos son los que han decidido en qué, en qué espacio y con qué socios se, se presentan a estas elecciones y cuál es el pero marco para, que pero pueden para, tener pero después para ti Jorge el PNV es más o menos de derechas que el PP no pero no es cuestión de, de que UPN sea de derechas y si el PNV sea de derechas o no el tema es que estáis hablando estáis pactando y vais en coalición con el Partido Popular que ya sabemos lo que ha hecho en, en este país y cuáles son sus políticas vais de, de la mano de Ciudadanos que ya, que ya ha marcado claramente cuál es el objetivo que tiene eh, con el tema del convenio económico y ahí tenéis vosotros una difícil explicación eh, en lo que habéis firmado y queda la duda todavía de que si, si Vox entra en el Parlamento, cuál es la actitud que va a tener Navarra Suma respecto a, a Vox. Bueno, pero perdón, dos, do, do, dos motivaciones ni muy, ni más, muy favor, breves. Una, creo que el presidente de UPN, y candidato Navarra Suma, ya ha dicho que él no va a pactar con Vox, ya lo ha dicho. Y dos, eh, es verdad todo lo que has dicho, pero también es verdad que tú has definido como gran impronta nacionalista el gobierno de esta legislatura de su Barcos sí, no y ese es el, el gobierno de Grova con no el que vosotros nos nos queréis nos pactar. Nos Avanzamos a ahora sí, José Esparza no, no, no. no, 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 y Jorge Aguirre, con, sí, con esta aquí. De Después mm -hmm. de este cierto, Pablo Casado en, en Pamplona, hemos visto junto a Ana Beltrán, junto con eh, el futuro o posible alcalde, ¿no? Enrique Maya futuro alcalde, él mismo se ha dicho de sí mismo, ¿no? Enrique Maya, en esa conversación con Pablo Casado que enseguida eh, veremos y que ya estamos viendo en pantalla, en y aquí? Sí, yo creo que, que después de este rifirrafe aquí entre los compañeros, eh, pues ha quedado un poco más claro, ¿no? Lo que, lo que la ciudadanía tiene que elegir, o sea, es la vuelta al pasado, y así lo ha explicado Jorge. La vuelta al pasado, la vuelta al régimen, la vuelta a las políticas que hicieron en Navarra los, los últimos 10, 20, 30 años, políticas que nosotros juzgamos reaccionarias, políticas además de exclusión de una parte de la ciudadanía, y además lo ha dicho bien claro, con cuánta gente no quiere. Hay una lista muy larga de gente con la que no, hay, con la que no quiere pactar, a la que no quiere tener en cuenta, y es una lista bastante larga. Y, y eso sería volver al pasado. Y luego tenemos el futuro que lo representa básicamente Usue y el Gobierno del Cambio. Futuro de izquierdas, futuro progresista al que el PSN siempre ha estado invitado a participar, pero que hasta ahora ha decidido no formar parte. Eso no, eso no es, eso no es real, realmente cierto. O sea, eso es, por no decirlo de otra forma, eh, el Partido Socialista comenzó la legislatura tendiendo la mano a Usue Barcos para poder llegar a acuerdos. Y durante cuatro años, durante las negociaciones presupuestarias, siempre el Partido Socialista ha tendido la mano para llegar a acuerdos en, en esos presupuestos. Y la presidenta del Gobierno, Uxube de Barcos, en este caso la candidata, eh, siempre ha cerrado la puerta a cualquier acuerdo con el Partido Socialista, remitiéndose al Parlamento y a ese rodillo parlamentario. Y, y vuelve, y vuelve eh, a refrendarse el eslogan de que el Partido Socialista ha estado con, con UPN en este caso en el Parlamento, cuando hemos visto que ha habido. Eh, un, un montón de leyes que se han aprobado con, con el apoyo del Partido Socialista y en, algunos, y en algunas ocasiones en las que eh, Podemos, en esa, en esa deriva que ha llevado fragmentada durante esta legislatura, eh, se ha quedado por el camino y no ha tenido la posibilidad de sacar adelante las leyes. El Gobierno, con sus socios de, de Podemos, ha estado el Partido Socialista en determinadas leyes de carácter social apoyando para que saliesen adelante. Por lo tanto, el Partido Socialista ha apoyado, como hará en todo momento, iniciativas de, de un grupo o de otro en función de los intereses que sean beneficiosos para la ciudadanía. Y hemos estado en algunas ocasiones apoyando al Gobierno de Navarra y en otras en contra porque considerábamos que eran o buenas o malas para el conjunto de la ciudadanía. A ver ¿no? qué equilibrios hay que hacer, porque desde luego el escenario no, no es fácil, al menos si atendemos a los datos que aporta el CIS, ese barómetro eh, preelectoral, el Centro de Investigaciones Sociológicas, que sí que arroja datos de, de mayoría o de eh, apoyo mayoritario ¿no? a Navarra Suma, pero es cierto que los pactos se presumen complicados. ¿Qué decir también de la ley DONT y todo lo que concierne a las formaciones sí. nuevas, como puede ser el caso de Vox? Miguel. Bueno, al pobre señor Dond le echan la culpa de algo que no tiene, y es que el resultado que da depende de, de otras variables, como son el, el número de puestos a elegir y, y el reparto de circunscripciones. En el Parlamento de Navarra, la aplicación de la ley Dond da un sistema muy proporcional, es decir, más o menos cada uno tiene los escaños que le corresponden en función del, del, de los votos que obtiene. ¿no? Distinto es el caso del Congreso, o sea, ahí efectivamente no hay proporcionalidad, pero es por la división en, en circunscripciones provinciales. ¿no? Bueno, en Navarra siempre eh, pues hemos tenido eso, una fragmentación electoral, porque es lo que, lo que quieren los electores, ¿eh? entonces aquí pues siempre ha habido cinco, seis grupos parlamentarios. ¿no? y lo que dicen las encuestas es que esto sigue siendo así porque Navarra es la que es, ¿no? Entonces ningún grupo va a tener mayoría absoluta, como no ha tenido mayoría absoluta nunca desde el año 79 de las primeras elecciones, ¿no? Entonces, la cuestión no es tanto quién va a tener más votos, sino en fin, ¿qué sumas da eso? ¿no? Y entonces, pues bueno, lo que nos dicen las encuestas es que la cosa está muy, muy abierta, como estuvo hace cuatro años, como estuvo hace ocho años, y que prácticamente hasta el día 26 a la noche, o 27 de madrugada, ¿eh? no vamos a saber cómo queda. Y luego va a estar el tema de, de, en fin, con quién quiere pactar cada uno, sobre todo para qué pactar, porque yo creo que lo importante es que se pacte un programa, ¿no? O sea, más de que quién con quién es qué programa. Y aquí históricamente, bueno, pues eh, lo que ha habido es una alternancia en ocasiones y otras veces un, un acuerdo entre UPN y PSN, pues porque han tenido los votos para funcionar eso, pero eso se ha roto en los últimos años y hace cuatro años pues por primera vez hubo posibilidades de una alternativa y salió otro gobierno distinto con un, con un programa que pactaron entre cuatro partidos distintos al que se le hace la caricatura de que es un programa nacionalista, cuando, pues en fin, eh, solo la mitad de los que firmaban eran nacionalistas. Era un, era un programa que lo que pretendía era un equilibrio de respeto pues, de, de distintas culturas políticas y distintas eh, identidades. ¿no? no estuvo el Partido Socialista porque, pues porque no quiso, o, o porque no llegó a acuerdos, ¿eh? porque eh, hay que recordarle que con el psn se han, eh, se han sentado en otras ocasiones fuerzas políticas a las que ha dejado sentada en la mesa. ¿eh? y yo como tengo una edad pues me acuerdo porque me ha pasado. no. El haber estado gobernando en un ayuntamiento con el PSN en el año 95 en Pamplona, porque quiso sentarse y porque llegamos a un acuerdo. Y el haberse levantado de la mesa en el año 96 o en el año 2007, pues porque no ha querido pactar y está en su derecho. ¿eh? Pero desde luego lo que no puede decir es que la culpa es de los demás. La, culpa, no he la, culpa, estará, nadie, ¿eh? la culpa estará repartida... No, y no he echa sí. la culpa a nadie. Hombre, el, en el sentido de ¿Eh? que ha estado siempre dispuesto a llegar a En Y, y aquí se refería a esta legislatura con, bien, con la presidenta Marcos y yo me bien, he circunscrito a esta legislatura. No, Solo faltaba porque, que el Partido Socialista hubo, no pueda tomar sus decisiones. Pues porque hubo, porque hubo eh, otros partidos que llegaron a una. Claro, acuerdo, como en en el PSOE, por ejemplo, Izquierda Unida, que decide darle a la alcaldía a Bildu en lugar de sí, darse al Partido Socialista. Y pues, sin embargo, en Tudela, el Partido Socialista apuesta por un ayuntamiento de progreso y de izquierdas. Y, y le da la alcaldía a Izquierda Unida, sin embargo, en en su damos. preferimos pues, darse pues, a Bildu que, que al Partido Socialista. Pues esa, esa, esa es, claro, la autonomía es decisión, local. es una decisión que, propia que, de, que, en Unida, que, que, en, que en cada lugar, cada uno, ahí están las prioridades de En función de sus programas. hace cuatro años hubo un programa que tuvo mayoría y ahora veremos. ¿Qué mayoría puede tener el programa sumando claro. a quiénes? Yo, Pero vamos, yo, a eso yo, es la democracia. Yo antes hablaba, hablaba Iñaki, de, de elegir entre cambio, volver al pasado. Desde luego a mí me ha venido a la cabeza la, la idea de, de cualquier pasado fue mejor. Es decir, si desde luego hay que elegir entre la Navarra que UPN dejó en 2015, en la que éramos la comunidad con menor tasa de paro, en la que éramos... sí no es un buen ejemplo. Pero, bueno, Sí, sí, por supuesto que es un buen ejemplo, porque en el, año, mucho más en, 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 el, en el año 2015, del año 2015 al año 2019, la tasa de paro en España ha bajado 8 puntos, mientras que Navarra ha bajado 4 puntos. Es decir, podía, España... Podía España, bajar España, menos en Navarra España, porque ya estaba baja. Es, es, España, España ha creado en estos cuatro años más empleo de los que se ha creado en Navarra, cuatro puntos de diferencia entre la, la la diferencia de paro que ha reducido España y Navarra entonces podemos volver obviamente a esa Navarra de 2015, en la que Navarra era la comunidad con los mejores servicios sanitarios valorados por la ciudadanía, en la que tenía, era fiscalmente atractiva, o podemos mantenernos, seguir adelante en una Navarra como la que hoy tenemos, en la que se priman los chiringuitos, en la que el euskera está poco menos que como un carne de trabajo y en el que tenemos una renta básica que es poco menos que un subsidio en lugar de ligarlo a la empleabilidad de la gente que es lo que nosotros proponemos. Bueno, por cierto, hablando de, de carnes, es verdad que la semana pasada se generó cierto escándalo o al menos eh, un problema no con una actuación que llevó a cabo Joaquín Castilla, el parlamentario de, de Guero Abay, eh, como ustedes eh, vieron en el siguiente vídeo, rompía, ¿no? hacía pedazos añicos su DNI, su <coughs> carnet de <tose> identidad <tose> en favor del, del carnet vasco. ¿Este tipo de, de hechos pasan factura en este momento? Eh, un hecho que, por <coughs> cierto, fue criticado ¿no? por, por las formas, así lo dijo <coughs> la presidenta Barco aquí ¿Pasan factura? Bueno, no fue, no fue una, un gesto de campaña afortunado. Realmente sí fue criticado por usuar de barcos porque en general este tipo de cosas no las hacemos. En Geróa hay, hay gente de para todo, hay y menos, gente a verchali, independentista. Y menos en campaña, no os sea, si menos en campaña, no os cuidáis más. Eh, no sé si lo hizo en campaña, la verdad. ¿no? O sea, ha salido ahora, pero no sé si es un vídeo de antes. No estoy muy, muy enterado. Eh, sí que hay gente que es abertzale e independentista, lo cual es lógico, eh, en, en Gueroabay, pero hay gente que no es abertzale, hay gente que no es nacionalista, simplemente tiene un sentimiento vasquista y hay gente que se considera española dentro de Gueroabay y puede estar hasta muy orgullosa de tener DNI, o sea, realmente no es nuestra política, creo que fue un gesto desafortunado, pero no pasa de ahí. Bueno, yo creo que, que estamos acostumbrados a que, a que durante la campaña electoral se escondan ciertos debates. Ahora vemos como Barcos ayer mismo en Tudela hablaba de que no, no vale poner el foco en lo identitario. Bueno, este señor que estamos viendo cómo rompe el dni es un parlamentario hoy de Ushu Barcos y es una persona que va en la lista otra vez de Ushu Barcos y él es quien está hablando de la identidad, está rompiendo el dni y se está poco menos que riendo y menospreciando el sentimiento que otros podemos tener. Antes ya hablabas de dejar apartada una parte de la sociedad y este es el respeto con el que desde no vais está tratando a la gente que no nos sentimos basquistas, que nos sentimos navarros, españoles y forales y que tenemos que soportar cómo se nos ríen de esta manera. Bueno, ¿Los no se tu carne. Bueno, yo creo, yo creo que. Bueno, pero que están, están diciendo el... que cuando soy Marcos, hablan de España, diles ña. Yo, bueno, yo creo que es una falta de respeto y que, y que, y que, y que hay que yo creo que que, hay que también imponer en, encima de la mesa que la, la señora Marcos criticó las formas, no el fondo de la actuación. Es decir, ella dijo que no eran las mejores formas pero no ha dicho que si está o no de acuerdo en, en esa actitud que tuvo este señor que es parlamentario a día de hoy de, de Geroabay, ¿no? Yo creo que, que ese respeto que tenemos a la, a la, a la identidad navarra eh, hay que eh, expresarla con, con mayor claridad y, y aquí a mí me llama muchísimo la atención, es lo que hablamos, eh, ese mensaje que ha lanzado Iñaki de no hacemos estas cosas en campaña. O sea, eh, claro, he dicho eso, he dicho lo, lo contrario, no, que aquí. no sabía si era de la campaña. Ah, pues Yo te he entendido que grababa a... que este, que no y no se, que se ha estas cosas ahora, la campaña ahora la no campaña. Y a mí me llama la atención eso, que se, que se denuncien las formas, pero no el fondo de, la, de, lo, que, de lo que este, este de parlamentario hace en este vídeo. no lo identitario, en cualquier caso, y todo lo que concierne a los eh, fueros, sigue siendo uno de los pilares fundamentales en esta campaña sí. y en otras, pero más en esta, si cabe, Miguel. Bueno, es que esto es una constante, eh, porque hemos estado 40 años en un debate identitario, que a mí me llama mucho la atención que ahora se critique el debate identitario desde una fuerza que desde su fundación estaba siempre eh, pre, eh, presumiendo defender la identidad de Navarra, y me refiero a UPN. No, bueno, pero no lo he ¿eh? criticado, digo que usted ha dicho Bien. que no hay que hacer debate identitario, vale, y su bueno, yo, yo creo que entonces, hay que hablar de eso. Yo creo que ha sido un, un debate que lo que ha hecho es molestar a otros debates más importantes... ¿Eh? Yo, a mí me parece realmente que en la política lo identitario, cuanto menos aparezca mejor, pero es verdad que siempre ha estado ahí el tema de la identidad, si Navarra es Vasca, si es española, si es no sé qué, y tal. Eh, a mí la verdad es que me sobran bastante los debates identitarios, respeto que se hagan, pero desde luego a mí no me preocupa. Sí que es cierto que eh, en esta campaña, bueno, ha habido, digamos, un cambio, ¿no? Y es que hasta ahora. Parecía que si en algo estábamos de acuerdo todos los navarros o todas las fuerzas políticas navarras, era en el tema de los fueros, que es una expresión demasiado ambigua, luego cada uno interpreta lo que quiere, pero bueno, eh, por eh, decirlo más claramente, en la autonomía, el autogobierno de Navarra el convenio económico, que es parte fundamental. ¿no? entonces Eso no se ha discutido nunca, luego cada uno pone sus matices. ¿no? Y es verdad que eso se ha roto ahora porque han aparecido partidos políticos que directamente proponen la, la supresión del Estado Autonómico, ¿eh? es el caso de Vox y otros que no proponen la, la supresión del Estado autonómico, pero sí una recentralización de competencias. ¿no? Ciudadanos y Partido Popular pues dicen bueno, que algunas competencias debieran volver al Estado, empiezan por la de educación y demás. Ciudadanos en particular pone en cuestión también el cálculo del convenio económico. Primero era favorable a suprimirlo, ahora dice que no lo va a suprimir. ...pero que el cálculo va a ser hecho unilateralmente... ...por un órgano del Estado, ¿no? Bueno, entonces, realmente esto es lo que ha cambiado... ...y entonces sí que hay que definir muy claramente, ¿no?... ...cada uno, bueno, dónde está en la, en la ¿Qué defensa ¿Cuál es ¿Qué tipo autogobierno? ¿no? De, de autogobierno o cuál es la defensa de los fueros... ...sobre todo desde qué prisma y con, con qué matices, ¿no?... ...porque si no, la ciudadanía también se confunde, ¿no?... Sí. ...se puede confundir. Estoy de acuerdo con, con, con Miguel en que ha cambiado parte de, de esto... Pero, pero con un prisma totalmente distinto. Es decir, yo creo que precisamente lo que Navarra suma significa el acuerdo que Javier Esparza firmó con Albert Rivera y en el que por escrito, en el que por escrito se reconoce eh, los derechos históricos del viejo reino de Navarra, se, recono se reconoce el, el respeto al régimen común, a los fueros, al convenio económico. Yo creo que lo que ha hecho precisamente es ese acuerdo garantizar que un partido nacional más es decir, antes ya contábamos con el respaldo del PP y del Partido Socialista, a pesar de que también en ocasiones líderes de otras comunidades pues tenían salidas de, de pata. Lo que hemos hecho es que un Partido Nacional que antes estaba en contra, ahora mismo se haya comprometido con la defensa del fuero. Es decir, entonces, en Navarra hoy hay 57 diputados de Ciudadanos que hoy están por la defensa del fuero, que antes de la firma del Acuerdo de Navarra Suma no estaban a favor de la defensa. Lo que yo entiendo es que lo que les molesta a algunos es que de lo que sí que siguen contra Ciudadanos es del cupo. Entonces. Tratan de llevar el asco a su sardina y decir que están en contra del convenio y del cupo, cuando en realidad lo que les molesta es que Ciudadanos está en contra del cupo, pero no del convenio que, por escrito, el señor Rivera, el presidente de Ciudadanos, ha dejado por escrito que lo respetarán. Pero está en contra, atendiendo al programa de Ciudadanos, está en contra del cálculo bilateral. Y ese es un elemento muy importante del sistema de convenio. No, pero, no pero, pero, pero yo creo que lo que Ciudadanos quería poner encima de la mesa era la transparencia. Y lo, y lo que nosotros hemos hecho es reconocer que, por supuesto, tiene que ser un sistema transparente, que ya creemos que era un sistema transparente, era transparente, pero que a nosotros no nos molesta que sea un sistema solidario y transparente. No nos molesta en absoluto porque creemos que siempre lo ha sido. Si, si ciudadanos, La madre del cordero. Que a palabra, o sea, Entonces, es ¿qué aporta que Ciudadanos? Pues nada. La madre del cordero es más bien que, aunque sí que es cierto que a, se han, han dicho que, que van a mantener el convenio económico, hay dos cosas muy importantes. Una, que el convenio económico piensan que lo tiene que decidir Madrid lo cual es eh, quitarnos todas las, todas las competencias, toda la potencia de negociación que tenemos, y eso, lo dicen así, diga lo que diga, su pacto con, con Jorge Esparza, con Javier Esparza, perdón. Jorge Esparza se limita a contar lo Pero, que afirmó no, Javier Esparza. No sé, por pues si estabas allí. Y, y, y luego otra cosa mucho más importante y to, todavía más peligrosa, que una cosa es que ellos piensen que hay que llevar desde Madrid el cálculo del convenio económico, ellos van a decir lo que vamos a pagar, ellos nos van a subir los impuestos cuando les parezca, para que nosotros perdamos la capacidad de ese fuero social de utilizar el fuero para, para defender eh, y pero dar aquí, una buena cuido un buen en bienestar a los navarros, pero que va a utilizando el fuero y la competencia déjame fiscal terminar. para ponernos en una situación peor que el resto de españoles, si Eso no ha pasado es nunca. Estamos relativo. siendo ahora los españoles que más impuestos pagamos en Navarra. O sea que no tú si ha los españoles como, que más hablado, impuestos hablado pagamos. No, como herramienta pero... social, hombre, ¡clama al cielo! Entonces, Siempre es que ha sido utilizado de manera favorable para los navarros. el fuero para pagar menos impuestos, el asunto de los fueros no es nuevo en una campaña electoral y aquí hemos visto cómo UPN, nuevamente de la mano del Partido Popular, atacó al Partido Socialista con el mensaje de que, de que Navarra se vendía, que estábamos vendiendo Navarra. O sea que legislatura tras legislatura, campaña tras campaña, vemos cómo eh, el tema de los foros se mete, se mete en el debate eh, electoral. ¿no? Eh, yo creo que aquí... Eh, están hablando todo el momento que hay dos opciones de gobierno, pero estamos viendo claramente, y comparto lo que decía el señor Izu, eh, del pacto de Navarra Suma con Ciudadanos y con el Partido Popular, con dos fuerzas, una que está intentando recentralizar servicios como la educación o la sanidad, y la otra que por mucho que nos diga el señor Esparza... ...tanto Javier como Jorge... ...de que está firmado el documento... ...que está firmado... ...al día siguiente de, de esa firma... ...el señor Garicano... ...en una emisora de Radio Nacional... ...dijo que cuando se reforme la Constitución... ...los foros que tienen que desaparecer... Uh -huh. ...a lo que contestó el señor Jorge... ...el señor Javier Esparza... ...en esa misma emisora... ...que si eso es así... ...el pacto con Ciudadanos... ...estaría roto en ese mismo momento... ...y por otro lado... ...y, pues en, el, y en el otro lado... ...tenemos a, a un bloque... ...con el eslogan de Navarra no se toca... ...con una candidata... ...que es la señora Barcos... ...que ha dicho en... En la misma emisora que, que esta anterior, que en caso de activar la transitoria cuarta, que no la activa de momento, porque la, porque la perderían, ella votaría a favor de la anexión de Navarra al País Vasco. No. Por lo tanto. Pero es la misma uso de barcos con la que queréis portar, bueno. ¿eh? Es la misma su barco no, no, que María Chivite quiere y dice presidenta. No, no, no. Mientras no, no, no. María Chivite esté sentada en el Nos, sillón nosotros, de presidenta, nosotros, no, queremos, no le importa que sea el Nosotros, barco nosotros, la que nosotros queremos que María Chivite sea la presidenta para poner en el centro de las políticas ¿Y ¿Y la educación. ¿Y con quién? ¿Con qué más aquellos, llevar con aquellos, a llevar a cabo esas políticas? Con aquellos que apoyen a que María Chivite sea la futura bueno, pero, presidenta pero, pero, del Gobierno Pero más allá de María Chivite... Porque esta pregunta se va a repetir otros días, estoy segura. Hasta el 26 de mayo esta pregunta se va a mantener. También viene el presidente del Gobierno y habrá ocasión, por supuesto, para preguntar al señor... Sánchez acerca de esto. Hoy el tiempo nos da esto, este espacio, así que os agradecemos muchísimo vuestra compañía, vuestra presencia en el programa y vuestros puntos de, de vista tan interesantes. Gracias de verdad, Iñaki, Miguel, Jorge y Jorge. Gracias también por poner una sonrisa ¿no? en un debate que a veces es encarnizado en lo político, pero amable en lo personal. Seguimos adelante. Postres Tradicionales de Uzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso. Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Uzama, con un sabor excelente y máxima calidad.